Ay, mamá. Ay, bebé. Estás jugando con todos los juguetes. Wow, sacaste todo. Wow, that's really nice, mommy. That's so nice. Now let's clean this up, okay? Yeah. I missed you. Hola, amigas, y feliz viernes. Por fin, hoy es viernes, gracias a Dios. Aquí andamos en el cuarto de Gali ahorita porque Gali está jugando con sus juguetes. Mientras que yo me arreglaba, Gali estaba jugando. No estoy segura en qué me quedé la vez pasada, pero ya vamos de calle a ver qué tal nos va. Toca este. Yeah. Ya vamos a la casa. Me miro toda rosa y mi pelo se mira bien blonde. Es por el sol. Hello. Oh my goodness. Es por el sol, pero está el trafical que... Qué bufa. So, así que aquí vamos a ver a qué horas llegamos a la casa porque este tráfico es no joke. So, así que ahorita nos vemos. Pensaba que me había venido por una travesía, que no iba a haber tanto tráfico y fracasé. Aquí estoy parada. Y ahorita es la mera hora. O sea, no iba a salir tan tarde. O más bien, no me iba a venir tan tarde. Pero luego en eso ya como que me emocioné y se me olvidó. Dije, no hombre, pues ahorita me voy por esa travesía que tengo pensado irme. Y pues no, aquí, mírame. Son las 4:54. Y nada más para entrar al highway está que arde. So, así que olvídate. Lo que me iba a tardar unos 10, 15 minutos tops, me voy a tardar el doble, 30, 35 minutos. Si nada más para entrar aquí ya la línea está hasta atrás, no sé, a lo mejor que el año que entre dentro del highway. ¡Qué tristeza! Y Gali de buenas que se durmió, porque si no, no me gusta que esté... esperando en la desesperación aquí de estar parados. So, gracias a Dios que se durmió y ahorita llegando y llegando a la casa, pues comemos algo, o más bien ella come algo, y ya que llegue su papá, pues ya a ver qué cenamos. Yo traigo hambre como siempre, pero no sé qué es lo que quiero. Se me antoja pizza de Mod Pizza. No sé si han ido a Mod Pizza. Si no, búsquenla. A lo mejor que tienen una en su ciudad. Mod Pizza es un lugar donde escoges el tamaño de tu pizza y tienen bastantes toppings y tú le puedes agregar lo que se te antoje. O sea, todo lo que le quieras echar, le puedes echar a la pizza. O sea, así que, y luego después ya que terminan con eso... Ay, ¿qué onda con mi pelo? Ya cuando terminas con eso, de ahí, esta me estoy saboreando, de ahí la pasan a un brick oven. So, no, he didn't. Este señor se cruzó. Quisiera que vieran, pero no sé si se mira. Ay, se cruzó aquí la barda de aquí, porque como estamos aquí atoradas, no sé si lo alcanzan a ver. Pero él hizo su troca 4x4, juraba que... Él jura que su troca es 4x4. Él la hizo 4x4 y se metió. Y sí que se metió. Él sí supo hacerla, pero no thank you, honey. Eso de andar haciendo cosas que no debo, no, no es lo mío. So, así que mejor me espero aquí como una buena ciudadana y espero que esta línea se vaya pronto. Pero sí, como les decía, la ponen en un brick oven y después de ahí, ¡no! ¡Me muero! Voy a llorar. Acabo de ver mi troca, la que era de nosotros antes. Nada más la había visto una vez y luego ya no la vi. Y luego ahorita la acabo de ver y casi se me sale el corazón, porque la verdad sí que me gustaba. Y la razón por qué sé que es mi troca, porque van a decir, ay, pues hay miles de muebles, de carros y de todo, es porque como estaba lifted y tenía, pues yo, o sea, yo conozco mis rines y mis llantas que traía antes, o así que
Sí me gustó. Ah, dale, valiendo queso. Está cerrado el asunto, por eso, pues cuando. Ay, no, qué fastidio. Están ahí los policías, no sé qué pasaría. Yo creo que un accidente. Ay, bueno, pues ahorita las miro. Porque está aquí todo tapado. ¿Y para qué tapan ahí si ya no hay nada? Pero bueno, chicas, ahorita las miro. Qué tristeza. A ver si miro mi troca otra vez y se las enseño. Ok. Se preguntan, sigo en las mismas. Aquí está feo el asunto. Como cerraron el entrance, pues aquí andamos. Y aquí me van a agarrar las navidades y todo, porque está que arde de gente. Por si se preguntaban. Ay, no, qué feo. Los carros en el highway van a todo vuelo y aquí yo parada, porque todavía no me puedo subir al highway. Ay, no. Qué fastidio. Y como aquí es luz, o sea, la luz yo creo que deja medio carro pasar. Y aquí estoy esperando como loca por inteligente. Pero bueno, pues a veces metemos las patas y así es. No traigo mucho gas. ¿Qué de nuevo? Y eso que, a ver. Oops, wrong one. A ver, ¿dónde le picó? Por ahí. Traigo, ¿cuánto? Bueno, traigo 70 millas. Sí la hago. Uy, no sé, mira. Sí la hago, pero pues bueno, no sé por qué. Y aquí ya tengo más de media hora. Gracias a Dios ya vamos avanzando. Mira, hasta el pelo ya no lo traigo chino y nada de tanto que esperé en el tráfico. Sigo con lo mismo, pero la verdad que hasta dolor de cabeza traigo. Es una cosa intensa. Literalmente que la verdad que fue un fracaso eso. Yo según por andar de vida, me fui por ahí y pues nada, que ponle que estaba ahí el trafical bruto, pero era porque había un accidente y cerraron la entrada. Así que fue una cosa horrible. Ya son las 5:40 y literal, ¿qué les dije? Las 4:54, pero a esa hora ya había... como ya había manejado, o sea, así que lo que debería de ser los 15 minutos. Amigas, no sé en qué me quedé, no supe en qué les dije o qué, pero ay, no me gustó el make-up de hoy. La verdad, no. Pero anyways, en eso me habló mi esposo y ya mira el cabello, hasta se me... este lado se me hizo bien feo y este lado todavía traigo algo de chino. Pero bueno, ni modo. Sí, como les cuento, en eso me habló mi esposo y pues ya, se cortó, pero sí, ya gracias a Dios llegué a la casa. Literalmente fue como una hora, quiero decir que me tardé, sí, la verdad sí, una hora completa. Y pues lo bueno es que Gali alcanzó a dormir toda esa hora, porque de que salimos de ahí del shopping center, ya Gali se durmió, así que alcanzó a dormir esa hora. Gracias a Dios, ahorita ya anda lista para salir otra vez, porque vamos a ir a cenar. Queremos ir a cenar y se me hace que vamos a ir a 54. Traía antojo mi esposo de 54 o de comer ribs, pero pues ya comimos ribs la semana pasada, aunque me podía comer otras ribs, o a lo mejor que pido ribs ahí en 54, pero dije, no, pues vamos a cambiarle eso, así que vamos a 54 a ver qué tal. Y cuando llegué tenía este paquete aquí, así que quiero enseñarles a ver qué fue lo que cayó. Así que vamos a ver. ¡Ay, Gali, te miras tan hermosa! Déjame decirles. Mamá, eres una osita, mi amor. Di hi. Ay, o sea, así que todo lo que tengo aquí es algo muy peligroso porque Gali le gusta jugar con todo y luego me trae más cosas para acá y no puedo poner cosas a los cubículos aquí porque Gali me los saca y pone y todo. O sea, así que aquí anda Gali. Creo que sí, madre. No sé, ahí lo puse en un lugar medio raro, pero déjame abro este paquete que tenía esperándome en la puerta. Y vamos a ver. Oh, ya sé qué es. So, a Gali le compré más zapatos. No sé si vieron mi otro vlog. Se me hace que fue ayer.
fue ayer o antier, no me acuerdo, que recibí otros zapatos que, y ahorita los trae, se mira tan bonita y la chulearon bastante en las tiendas. Así que le había ordenado otros zapatos y estos los ordené en rosa. Están hermosos, me encantaron. Estos los tiene en negros, pero no tienen cintas, son de los como de velcro. Ay, estos están bien padres. Uy, se cayó. Estos están bien padres porque son, no sé por qué se le caía, porque son el tipo de que no tienen laces. O sea, tienen laces, pero nada más se lo... Le pones el piecito adentro y no tienes que hacerle el nudo. Como ahorita estoy viendo que en los Converse sí vienen con laces y ahorita ya se les abrochó una, así que ahorita tengo que abrochársela. Pero sí, están hermosos, me encantaron y son size 4 y estos los compré en Kohl's en $34.99 creo. Así que creo que donde quiera cuestan igual, pero en Kohl's si cuestas $50 te dan $10 creo para atrás para otra compra en el futuro, así que está bien. Y sí, como les digo, son de $34.99, que son $35, y los compré en size 4 en Kohl's. Vamos a ver. Es un regalo, así que no se los enseño. Y déjenme enseñarles lo que compré cuando andaba allá donde me atoré en el tráfico. Espérenme. Lo primero que compré fue esto de aquí, que fue, lo compré en Ross y me costó $11.99. Este lo quiero para los juguetes de Gali. Tiene bastantes juguetes que voy a empezar a donar unos, y luego los que realmente sí juega con ellos, pues eso sí, me voy a quedar con ellos. Pero ya tiene un Ben así, pero está un poquito más chiquito, así que este me encantó porque es de unicornios y... No sé si han visto otros de mis videos, pero menciono que nos gustan mucho los unicornios. Así que le compré ese en Ross. Y en Victoria's Secret, bueno, y en Ross también compré esta cortina para el baño. Estoy hablando muy rápido. I'm out of breath, girl. Compré esta cortina para el baño y solamente me costó $8.99. Y lo padre es que según dice que es no liner needed, it's water repellent. Significa que el agua no pasa por la cortina. Así que quería algo simple y sencillo. La verdad quería algo o todo blanco o todo gris. Pero pues ya la verdad que he ido a Target y como dos o tres Ross y luego a Marshalls. Y no he podido encontrar algo así como... sencillo, no quiero algo con pescados ni nada de esos, así que esto fue lo más sencillo que pude encontrar y lo que más me gustó, y pues nada más costó $8.99 eso, así que la que tengo ahorita me gusta bastante, pero ya tengo ya rato con ellas, así que quiero cambiarla, y este se me hace que se va a mirar mejor porque tiene más toques de blancos o se va a mirar más bright, más padre eso, así que sí, esto lo compré ahí. Y luego lo que compré en Victoria's Secret. Mi wallet. Ay, mi wallet, ¿dónde la dejé? No sé si está más loca. Oigan, sí. Pero es que había puesto mi wallet aquí adentro, pero quién sabe. En Victoria's Secret me compré esta blusita de manga larga que dice pink. Y están súper suavecitas para casual, para los días casuales. Y no había otras que me gustaran en mi tamaño, así que las encargué. Eran de manga corta. Una es camel y tiene aquí como en un lado, dice pink. Y otra es blanca y tiene los números con blings. Así, esa también la encargué. Y me compré este perfumito que siempre me gusta como huele. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Que ahorita tengo uno, esta luz no. Ahorita tengo un food coma. Y miren lo que está comprando mi esposo. Your dad. No crean que no crean que ese bote es de él. Lo que está enseguida del bote es lo que es de él. Que viene siendo la leche para Gali. Así que anda mi esposo trayendo leche y yo y Gali aquí estamos atrás, ¿verdad, Gali? Yeah, baby, yeah, mamá.
Yeah. Yeah, baby. Aquí anda Gali, pero no la pueden ver. A ver si puedo usar esta cámara. Pero sí, mi esposo se paró a comprarle leche a Gali porque está raro porque en HEB no venden la Oak Farms. Yo le compro de dos tipos de leche. Le compro la Horizon Organic o le compro la Oak Farm. Esas dos son las que me gustan y toma whole milk. Así que esas dos son mis favoritas, mis top. Pero en HEB no venden el Horizon en galón grande. Y no venden la Oak Farms, nomás venden, ¿qué es? La marca Borden, algo así, no sé. Y la marca de ellos, pero no me gusta comprar. Cuando viene siendo la leche de Gali, no me gusta comprarla en esa marca. Así que, sí, mi esposo ahorita anda comprándole la leche. Y ya vamos bien llenos, panza llena, corazón contento. Y ahí viene él, mira, bien feliz con su galón de leche. Yeah, baby. Yeah, mamá. Yeah. Yeah. Thanks, Dada.